No hubo temblor en Colombia, despertó más de uno en Medellín, sismo fue en la madrugada. El evento tuvo una profundidad superficial y fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano, que confirmó que se sintió en la capital antioqueña. Recientemente un sismo de magnitud 3,5 sacudió a Medellín, en Antioquia, Colombia. El evento tuvo una profundidad superficial y fue reportado por el Servicio Geológico. Colombia es un país sísmicamente activo, pues hay diferentes placas tectónicas que interactúan entre sí, Nazca, Sudamérica y Caribe, creando una dinámica geológica compleja, lo que hace que se originen sismos en la mayor parte del territorio. Pero, ¿qué hacer en caso de un temblor? Colombia, según detalló el Servicio Geológico, es una de las naciones de la región donde más temblores se presentan, y esto se debe a que el país está ubicado en una zona geológica compleja. En su territorio está la unión de las placas tectónicas suramericana, Nazca y Caribe, y al interior se encuentran fallas geológicas como la de Romeral y la falla de Piamonte Llanero, que generan múltiples sismos. En este tipo de casos, lo mejor es conservar la calma. Esto permitirá actuar con mayor seguridad. Lo primero que se debe hacer es buscar protección. Si está en una construcción sismorresistente, ubíquese cerca de las columnas, debajo de un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de los vidrios o elementos que puedan caer. Se debe seguir este consejo si está en una construcción informal. Trate de salir de inmediato y durante la salida vigile su entorno. Evite el uso de ascensores y no se ubique debajo de los marcos de las puertas, ya que ayudan a disipar la energía del sismo, por lo cual pueden romperse y colapsar. Para una persona que se encuentra en silla de ruedas, las recomendaciones indican que debe ubicarse al lado de una columna, cubriéndose la cabeza con los brazos. En el momento de evacuar, los lugares de concentración y puntos de encuentro siguen vigentes, pero la recomendación es guardar en lo posible el distanciamiento físico. La persona debe tomar precauciones y no regresar a la edificación por elementos personales. No cabe duda que la fuerza de la naturaleza es implacable. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.